El humorista y escritor estadounidense Mark Twain llamó Gilded Age, Edad Dorada, al periodo de finales del siglo XIX. Con esto quiso decir que el periodo estaba brillando en la superficie, pero corrupto debajo. En la opinión popular a finales del siglo XIX, fue un periodo de avaricia y astucia. En inglés se les llamó Robber Barons, aquellas figuras adineradas que cumplían los requisitos de ladrones rapaces, especuladores sin escrúpulos, y bucaneros corporativos, de prácticas comerciales sospechosas, políticas plagadas de escándalos y exhibiciones vulgares. Algo similar a estos señores de hoy en día, según la revista The Observer. Muchas de estas figuras adineradas fueron el centro de atención por sus mansiones, que supuestamente fueron construidas durante este tiempo. Su arquitectura como que nos recuerda a algo. Aunque la Edad Dorada en los libros de historia termina a finales de 1800, las mansiones construidas tienen un papel muy cuestionable en los inicios de los 1900. Un elemento clave durante y a finales de la Edad Dorada fue la prensa. De hecho, la prensa como la conocemos hoy, la de clickbaits y titulares sensacionalistas o amarillistas, tiene su inicio durante este tiempo de transición. Dos eventos catapultan el lado del negocio y la manipulación de la prensa. Uno fue una guerra, mientras que en Estados Unidos se le llamó la Guerra Hispano-Estadounidense, en España se le llamó Desastre del 98. Y el otro fue la pandemia de la influenza española, unos 20 años después, de 1918 a 1920. En cuanto a la guerra con España, según el diario ABC de España, fue una época en la que España tuvo que decir adiós a las últimas y escasas colonias que todavía le quedaban en las Américas, y que significó la pérdida de un imperio que había comenzado a fraguarse con la llegada de los conquistadores a Sudamérica a partir del siglo XVI. También el diario afirma que Estados Unidos le declaró la guerra a España después de que el acorazado norteamericano Maine, transportado a la bahía de La Habana para proteger a los residentes estadounidenses en Cuba, explotara en extrañas circunstancias. Estados Unidos acusa a España de haberlo hundido, mientras que, por su parte, desde estas tierras afirmamos que todo había sido un montaje para iniciar las hostilidades contra las colonias hispanas y, a la postre, conseguir su control. Según un estudio de la Universidad Estatal de Dakota del Norte se dice, fue el dominio del periodismo en la gran era de las máquinas lo que preparó a las personas en las democracias aliadas para la guerra, así como el primer ministro español Cánovas del Castillo se maravilló ante un periodista estadounidense durante la Guerra Hispanoamericana de 1898 diciendo, los periódicos de su país parecen ser más poderosos que el gobierno. El estudio continúa diciendo, el periodismo antes de la Revolución Industrial era un pasatiempo de artesanos, a menudo un boletín glorificado para los políticos cuyas subvenciones los mantenían en el negocio. Los periódicos y las revistas eran caros entonces, y principalmente para lectores serios. Pareciera que la prensa era un medio para que solo circulara entre los adinerados y los que estaban en el poder, solo para aumentar su egocentrismo y darlo a conocer entre ellos. Aprovecho para agradecer a todos aquellos suscriptores que participaron en la encuesta acerca de la prensa. No hay duda que durante la Era Dorada, la prensa cambió su rumbo. El estudio continúa diciendo, pero requería una nueva forma de pensar sobre el periodismo. En lugar de apuntar a unos pocos miles de élite, apuntarían a las masas, los recién alfabetizados que trabajaban en las florecientes ciudades. En lugar de aburrimiento político, cubrirían el interés humano, lo sensacional, lo emocional. En lugar de las costosas copias que solo la clase adinerada podía pagar, bajarían el precio a muy poco, 2 centavos, medio centavo, 5 centavos, revistas por 1 centavo. Esta época fue donde nace el amarillismo y el sensacionalismo. Para mantener la producción y reproducción de miles de copias,
requeriría toda una logística empresarial en lo que era la edición y la impresión del material. Como todo negocio, ¿cómo mantenías el flujo? Con titulares llamativos. No les suena muy similar a lo que vemos hoy en día, pero con la variable cibernética y de monetización por medio de ello, especialmente en los tiempos en que estamos para crear miedo. Volviendo a la guerra de Estados Unidos y España, pareciera que esta guerra fue el catalizador para hacer de la prensa lo que es hoy. El estudio continúa. Lo que es obviamente cierto es que la prensa sensacionalista en Nueva York chilló, se enfureció, atacó, engañó y a menudo se abrió paso a través de la guerra que tenía con el objetivo de convertir a los Estados Unidos en una potencia imperialista. Esa fue la acción en el comercio del amarillismo. Los periódicos acusaron a los españoles de todas las variedades de atrocidades, de atacar hospitales, violar mujeres, quemar sacerdotes vivos, matar niños pequeños y alimentar a los perros con sus piezas. Cuando la guerra no era el foco de atención, muy a menudo se enfocó en mostrar lo poderoso que eran las familias adineradas como los Rockefellers, Astors, Vanderbilts y Carnegies. Todo esto iba acompañado para describir con detalle sus mansiones y las fiestas que tomaban lugar en ellas. La cantidad de mansiones en todo Estados Unidos que se dice que fueron construidas durante la Edad Dorada a finales del siglo XIX son muchísimas. Alrededor de la década de 1920, sin embargo, muchas de ellas fueron derrumbadas y convertidas en otro tipo de edificios y otras convertidas en museos. Al día de hoy, muy pocas siguen siendo mansiones, incluso están a la venta en sitios de bienes raíces. Según el sitio curbed.com, un sitio que se dedica a hablar de bienes raíces, compra y venta de casas y un poco de historia, explican lo siguiente en cuanto a la Era Dorada. Construidas en gran parte entre 1890 y 1915, las casas a menudo fueron diseñadas por arquitectos populares de la época. A medida que pasaron los años, las casas aumentaron de tamaño. Los Breakers en Newport, Rhode Island, por ejemplo, tienen 70 habitaciones, estableciendo nuevos estándares para la opulencia al aprovechar los palacios europeos para inspirar sus deslumbrantes interiores. El gran misterio de muchas de estas mansiones es que aún con todo lo que se gastó en su construcción, fue ignorado al momento de derrumbarlas. ¿Despilfarrar dinero así? No tiene mucho sentido. El sitio Curbed continúa diciendo, pero los días felices de las casas de la Edad Dorada no duraron mucho. En la década de 1920, muchas de las mansiones de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York fueron derrumbadas. En la década de 1940, no era raro leer sobre las mansiones de Newport que se subastaban. Hoy en día, la gran mayoría de las mansiones de la Edad Dorada no se utilizan como hogares familiares y muy pocas aún son propiedad de la familia original. Si han sobrevivido a la ola de demolición, muchas se han abierto como museos. Para esta siguiente parte del video nos enfocaremos en 7 mansiones localizadas en el área de la Quinta Avenida de Nueva York. Muchas de estas mansiones resaltan por haber sido derrumbadas alrededor de la década de 1920 o cambiadas a ser museos. Las razones son muy misteriosas, al igual que se carece de imágenes o fotos de cuando fueron construidas también. Gracias a la información del canal Conspiracy R Us, obtuve la información de las mansiones. Dejaré el enlace para aquellos interesados. Andrew Carnegie fue un inmigrante escocés en Estados Unidos. Trabajó en una serie de trabajos ferroviarios. En 1889 era el dueño de Carnegie Steel Corporation, la más grande corporación de hierro en ese momento. En 1901 vendió su negocio y dedicó su tiempo a expandir su trabajo filantrópico, incluido el establecimiento de la Universidad Carnegie Mellon en 1904. En 1899, Carnegie le encargó a Bob Cookenwheeler que diseñara su casa. En términos algo incongruentes, su directriz hacia ellos fue simple. Quería la casa más modesta, sencilla y espaciosa de Nueva York. Uno de los objetos más llamativos fue el órgano, que según la prensa costó más de $30,000 y que tenía 3,000 tubos. Todas las mañanas un criado lo saludaba cortésmente a las puertas de la nueva mansión de Andrew Carnegie. En silencio se dirigía al órgano en el vestíbulo de recepción donde lo esperaba. Luego exactamente a las 7 de la mañana comenzaba a tocar. La música se iba por toda la casa, despertando suavemente a la señora y a la señorita Carnegie de su sueño. La señora Carnegie permaneció en la casa hasta su muerte el 24 de junio de 1946. Se la entregó a The Carnegie Corporation, que en 1972
la donó a la institución Smithsoniana para su uso como museo nacional. Los Astors, una familia de muchos descendientes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, del primero de ellos se sabe que fue el hijo de un carnicero alemán y que se convirtió en el hombre más rico del país al establecer una conexión de comercio de pieles y contrabando de opio con China a finales del siglo XVIII. John Jacob Astor IV, el bisnieto del original John Jacob, es conocido como la persona más rica en morir en el Titanic y también como el constructor de la mansión personal más impresionante de todos los Astors. La residencia en la Quinta Avenida fue diseñada por Richard Morris Hunt en 1893 como una residencia gemela para John Jacob y su madre, Caroline Astor, también conocida como la señora Astor. Las casas compartían un enorme salón de baile en el que la señora Astor organizaba sus famosas fiestas de la alta sociedad. Después de su muerte en 1907, los arquitectos de la Biblioteca Pública de Nueva York, Carrer y Hastings, fueron contratados para combinar las dos casas. En esta mansión se pueden notar las ventanas cortadas del supuesto sótano, las cuales pudieron haber sido un primer piso en el pasado. Desafortunadamente para John Jacob, no pudo disfrutar de su nueva mega mansión privada por mucho tiempo, ya que se hundiría con el barco 5 años después, en 1912. Su hijo Vincent vendió la casa en 1926 y fue reemplazada por el templo Emmanuel. William Clark fue uno de los más poderosos, influyentes y despiadados de los Robber Barons estadounidenses del siglo XIX, como magnate de la minería de cobre. Hoy, sin embargo, es prácticamente anónimo, virtualmente. También fue un senador. De su mansión no hay fotos de la construcción, pero fue una mansión tan titánica que despertó la imaginación del público en general y lo llevó a especular y chismear sobre el interior de la casa. La casa fue construida durante 14 años y una vez terminada le había costado 7 millones, unos 189 millones actualmente. Para poder incluso construir esta casa, William compró una cantera para la piedra e incluso una fundición de bronce, donde además empleó a 200 hombres para producir los elementos de bronce para la casa. Una sección albergaba la cámara del órgano más grande de Estados Unidos. La casa de 9 pisos contenía 121 habitaciones, 31 baños, 4 galerías de arte, una piscina y baños turcos, de alta tecnología para su época, con electricidad y aire acondicionado central. Requería 7 toneladas de carbón por día, traído por una línea de metro privada. 16 años después de su finalización en 1911, los diarios notaron que la casa vacía recibía muchos visitantes curiosos en sus últimos días, incluida la estrella del cine mudo Charlie Chaplin. La casa se mantuvo firme hasta 1925, el mismo año en que murió William. Después de su muerte, la casa pasó a ser de su hija, pero ella nunca vivió ahí, y la mansión quedó vacía y abandonada. Cuando el fundador de la dinastía Vanderbilt murió en 1877, le dejó a su nieto Cornelius Vanderbilt II su herencia. Al año siguiente compró y demolió 3 casas de piedra rojiza en una de las esquinas de la Quinta Avenida en preparación para su nueva mansión. Vanderbilt le encargó a George Brown Post que diseñara su gran hogar. En una vasta desviación de la tradición de piedra rojiza de la Quinta Avenida, Post creó un castillo de ladrillo rojo y de piedra caliza rebosante, de torretas y buhardillas, ventanas profundamente arqueadas y chimeneas muy ornamentadas. Debido a que Vanderbilt quería que su casa se terminara lo más rápido posible, le dio al constructor 18 meses para completarla. 600 trabajadores estaban empleados, a veces trabajando todo el día bajo luces eléctricas potentes. Miles de personas vieron la construcción durante 1 año y medio. El New York Times comentó: "Curiosidad perdonable y orgullo local instintivo". Sin embargo, no hay fotos de esa construcción aún con tantos testigos. Con el tiempo, los edificios comerciales empezaron a aplastar la mansión en 1926. Fue vendida por alrededor de 7 millones. Una semana antes de que se programara la demolición, que existió por 40 años, la señora Vanderbilt hizo los arreglos para que se abriera al público con una admisión de 50 centavos que se donaría a la caridad. Los invitados firmaron el libro de visitas de Vanderbilt y observaron la cúpula de vidriera sobre la gran escalera y los salones franceses. Una semana después ya no estaba. Jacob Rupert fue el hijo de Jacob Rupert padre, quien fundó la Jacob Rupert Brewing Company en 1867. Jacob Jr., que pasó por Jake, fue un cervecero estadounidense, empresario, coronel de la Guardia Nacional y congresista de los Estados Unidos, que sirvió durante 4 periodos en representación a Nueva York, desde 1899 a 1907.
También fue dueño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, desde 1915 hasta su muerte en 1939. A manera de competencia con Carnegie, en 1880, Jacob Rupert puso al arquitecto William Schickel a trabajar diseñando una lujosa mansión a 2 cuadras al norte, en la esquina noroeste de la calle 93. La construcción comenzó en 1881 y no se completó hasta 1883. En estas antiguas fotos se aprecia que la chimenea tiene 2 artefactos metálicos a cada lado y que tiene objetos de decoración encima. Todavía queda la pregunta de que si la chimenea era para fuego, ¿pondrías objetos antiguos de decoración encima? En 1925, antes de la demolición, nada había cambiado de la vieja casa. La enorme mansión de Jacob Rupert, que una vez definió la frontera de la Quinta Avenida, fue reemplazada por una nueva edificación. Alexander Stewart, inmigrante irlandés, fue comerciante textil estadounidense cuya tienda de productos secos se convirtió en un gran negocio mayorista y minorista. Llamada una de las maravillas de la ciudad, la mansión Samuel Townsend superó a todas las demás en cuanto a costo al completarse en 1855. Después de haber vivido en casas progresivamente más grandes a medida que crecía su fortuna, Stewart ahora se fijó en esta antigua propiedad de Townsend, directamente al norte de la mansión de William Astor. Para la mansión de la Quinta Avenida tomó un rumbo diferente al descartar la esperada piedra rojiza o el ladrillo rojo y recurrir al reluciente mármol blanco, y diseñó la residencia en el nuevo estilo francés del Segundo Imperio, recientemente presentado desde París, un marcado contraste con las casas estilo italiano del momento. El 2 de febrero de 1901, el New York Tribune anunció una trama interesante. Dijo que las negociaciones estaban en curso para la compra de la mansión como un regalo para una institución benéfica. Si se lograba el plan, el benefactor no identificado la derrumbaría asumiendo el costo y la erigiría en su forma actual en algún lugar de Westchester. Sin embargo, la demolición comenzó 2 meses después. Los policías debían vigilar el sitio para detener a los ladrones. El New York Times informó el 6 de marzo, cientos de trabajadores están demoliendo diariamente para recordar lo que una vez fue la residencia más grande de Nueva York, y los coleccionistas de curiosidades de la antigua casa han estado ocupados durante la última semana. La esquina donde estuvo esa mansión es una esquina más de edificios en Nueva York. Mary Mason Jones fue la hija de un banquero y heredó de él la propiedad. Una vez que la propiedad era completamente suya, la viuda se puso a trabajar para mejorarla. En 1867 se sentó con el arquitecto Robert Mook y expuso su visión. Quiso que tuviera los exuberantes diseños residenciales y palacios franceses. Un periódico dijo que los edificios fueron construidos a partir de sus propios planos, hechos por un arquitecto a partir de ideas que ella recomendó de Francia. Como muchas de las anteriores, podemos notar las ventanas cortadas del supuesto sótano, que en el pasado pudo haber sido un primer piso. Fue una mansión donde se llevaron a cabo bailes de gala y bodas. Esto llevó a un conflicto entre Mary y otra mujer de la época, una viuda adinerada llamada la señora Perrin Stevens. El 29 de mayo de 1891, la señora Mary Mason Jones, de 90 años, murió en la mansión. El New York Times señaló que tenía una salud relativamente buena hasta hace unas semanas, y su muerte fue el resultado de la vejez más que cualquier enfermedad específica. Con trucos legales, la señora Perrin Stevens toma posesión de la mansión. Para hacerla aún más suya, realizó fiestas y bailes de gala también. Sin embargo, en 1895, al parecer, tuvo un resfrío que no la dejó salir de su casa y que eventualmente causó su muerte. La mansión quedó en subasta y fue tomada por una pareja en 1897. Poco a poco, la familia le fue restando importancia, ya que tenían otras propiedades en el país, y fue dada a los bancos. El 22 de septiembre de 1929, empieza la construcción de un nuevo edificio en el sitio de la casa de mármol blanco. Así que en un año, un edificio de 15 pisos reemplazó a la venerable mansión. En resumen, estos eventos de que gente adinerada supuestamente construyera grandes mansiones y que después las derrumbara, solo nos lleva a pensar que hubo un encubrimiento de la verdadera historia. Para la parte 2 de esta serie, les presentaré la que se considera la mansión más grande de la Edad Dorada. Se llama The Biltmore House y está localizada en el estado de Carolina del Norte. Está a unos 30 minutos del área donde yo resido actualmente. La mansión hoy en día es un museo, por lo cual hice una visita al lugar. Gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima.